estaba así. Bien, 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 sí. Y el ganador está en Querétaro, Santa Fe, Agustín Poli. Franco Cariñana. Jeren. El tercer puesto. Una carrera pesadita. No fue fácil. Sobre todo tener los otros trastornados cerca, Karim, mugre. Contame cómo fue tu carrera. Después hablo con vos. Contame cómo fue tu carrera. Sí, realmente fue algo duro. Y el bonaerense. Más teniendo el otro como está al lado. Realmente entrenamos para poder ganar cada carrera. El circuito se presentó muy posteado. No llegamos con el estado óptimo, pero hicimos una buena carrera, sin caída, y terminamos tarde. Para los tres ganadores. Me está tocando el culo, hijo. Lo voy a reventar. Vamos a tratar de estar todo el campeonato junto con ustedes. Felicitarte por esta vuelta al campeonato argentino y haber logrado subirte al podio, creo que en un poco. Y ahora, muchas gracias por seguir y bueno, espero la próxima carrera hacer un mejor labor. Y bueno, seguir entrenando. Gracias, Jeremio Durbano. Estamos en contacto. Nos vemos. Mira. Esto es lo que importa. Bueno. Nahuel, una carrera que no fue fácil. En la segunda manga, digamos, pusiste todo lo que sabes hacer, pero el físico evidentemente no te dejó. No, la verdad que el físico bien, creo que con el podio estaba el físico, la verdad que comenzamos tengo muchos golpes en el hombro derecho y bueno, me mató, hice unas buenas mangas. Hice una buena manga y cuando llegaba a las partes de atrás, por ahí a las 5 o 6 vueltas, me golpeaba el hombro y la verdad que me iba muy atrás. Segundo puesto el dolor para era insoportable, María, pero bueno, hasta una manga. Cuando me pasó Kere pudimos dar todo hasta que se rompa y bueno, lo pudimos pasar y quedarse con el segundo, que no es malo para el principio del campeonato. Nahuel, gracias, estamos en contacto como siempre y ojalá que pueda seguir todo el campeonato. Bueno, muchas gracias a ustedes por estar presente y bueno, espero verlo en todas las fechas. Asqueroso. Vení, está enfocando primero en plano. No, dale, enfocale. Tomi, sacúdelo porque va a salir en cross prensa. Mirá, ahí está. ¿Este es tu papá? Sí, mi papá. Mucho gusto. Dale, hacelo una nota como la gente, por favor, para cross prensa. ¿Pero este es el señor que se había pasado de copa que vos dijiste? Tengo un video que está una hamaca. La voy a pasar. Vamos a continuar. Juana, bueno, te subiste al podio, a pesar de que ayer no estabas conforme con lo que habías hecho. Sabemos que podés dar más arriba de la moto, pero te costó un poco un circuito poseado, complicado, largo, ancho. Dejá de sacarte los mocos atrás. Gustavo Rivero, tercer puesto. Sí, me costó un montón, sobre todo ayer. MX3B. Me costó muchísimo. Segundo puesto para Estanislao Sala Nueva. Me fue mejor que ayer. Así que nada. Y el vencedor. Bueno, por ahora, muchísimas gracias por la buena onda de siempre. Más allá de todo, por estar siempre en contacto y por todo lo que nos brindás en la amistad. Lástima por lo que tenía al lado, pero bueno, ya vendrán tiempos mejores. No, gracias, Juan, pero. Listo, fíjate con lo que estás encarnando porque estás sacando cada pescado. Me parece que sí. José Felipe, perdón, contame un poquito tu carrera porque fue aplastante el ritmo que le pusiste y imposible que el resto te pudiera seguir en esa condición. Sí, creo que hice una buena largada, esa fue la clave, no cometer errores en las primeras vueltas, mantener la calma durante los 20 minutos, pero creo que las primeras vueltas fueron clave para hacer una diferencia y después mantenerlo. Dale, saludo a toda la audiencia. Chau, chau. Esto es porque es porno y le tapan los ojos. Censurado. Está censurado. No me pasan en la tele. El flaco de Banero está censurado. Flaco, buena carrera, ¿eh? Estuvo linda, la verdad, contento, adaptándome a la tierra, así que de a poquito vamos a ir mejorando. El Tigre es una diferencia importante respecto de tu posición. ¿Es posible o imposible agarrarlo? No, sí, yo creo que esta fecha por ahí él está un escalón arriba, pero hay que entrenar más motocross. Estuvimos andando un mes en arena, así que hay que entrenar más motocross y sí, en Bariloche vamos a estar mejor. Flaco, mucha suerte y nos seguimos viendo. Dale, gracias. Gente, ¿por qué me agarré en los peores momentos? Siempre así de mascarado. ¿Te pongo la foto de Zulma Lovato después? No, no, no. Saludo a Cross Prensa. Felicitaciones, Joaquín. Buena carrera, ¿eh? Muchas gracias. Vamos a tratar de dar un poquito más en la segunda. Recién pasamos los 20.000 conectados, así que tiene un montón de gente de San Genaro siguiéndote también. Felicitaciones, muy buena. Nos vemos. Muchas gracias.
Get funky. Now stop. I think y'all having a good time out there.